Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Damos la bienvenida a este podcast de Tu Cerebro al Desnudo, que estamos aquí una semana más para desnudar nuestros cerebros, entenderlo en el día a día y potenciarlo al máximo. Y para eso tenemos aquí a nuestro querido Osman. ¿Qué tal estás, Osman? ¿Cómo ha ido esa semana? Muy bien, Ignacio. Ha pasado el verano, ha pasado ya las vacaciones y bueno, de vuelta nuevamente con todo al trabajo. Nosotros hemos estado trabajando, por supuesto, y la verdad que muy contento, muy tranquilo. La meditación de esta mañana me ha dejado bastante, bastante relajado. Ahí. Pues mira, justo hoy vamos a hablar de meditación, así que ahí nos tienes que enseñar porque yo soy un principiante. Tú ya llevas más tiempo y vamos a descubrir qué aporta esto en el cerebro. Pero bueno, antes vamos a hablar un poco de cómo va la semana, que estamos ahí planificando mucho cómo vamos a acabar este año, que es nuestro primer año de proyecto. Pero bueno, la cosa ha ido evolucionando rápido y nosotros nos hemos puesto las pilas. Ahora llega septiembre, todo el mundo con la vuelta al cole y nosotros también estamos en ese estado, así que estamos ahí definiendo qué cursos queremos sacar hasta final de año y empezando a pensar ya en 2023, que esperamos que va a ser un buen año, ¿verdad, Osman? Absolutamente. Creo que al hilo del tema de hoy, la meditación lo que hace es te permite tranquilizarte, relajarte, pero aunque su objetivo no es ese, como lo hablaremos más adelante, te permite observar lo que está ocurriendo. Y nos hemos tomado ese tiempo de observar lo que ha pasado con tu cerebro al desnudo, qué queremos hacer, qué inquietudes tenemos, como bien decías, los proyectos, analizar el éxito del que ya sacamos de la narrativa, de cómo están yendo nuestras consultorías, que dicho sea de paso están yendo muy bien, que agradecemos a las personas que hemos estado pudiendo ayudar, y perfilando cómo queremos empezar cómo finalizar el 2022, y cómo queremos empezar el 2023. Ahí es. Agosto es un buen mes para la meditación porque, oye, vacaciones, relax, observa, relájate, piensa y ya en septiembre con las ideas claras. Bueno, vamos a hablar de meditación, hay que decirlo porque, aparte de que nos parece un tema muy interesante, justo también un oyente que se llama Tomás Luque, que queremos darle las gracias porque nos hizo la propuesta, nos pasó un artículo neurocientífico en el que era algo muy interesante, ¿verdad, Osman? Que lo vas a explicar tú mucho mejor que yo. Y nos pareció muy interesante usarlo para darle un podcast a la meditación y también hablar de lo que nos comentaba Tomás Luque, que es graduado en psicología y experto universitario en mindfulness y práctica desde hace más de 6 años. Así que muchas gracias, Tomás. Y cuéntanos ese artículo que nos pasó, ¿de qué iba? Por supuesto. Bueno, se nota que sabe lo que habla Tomás con su recomendación. La verdad que el artículo fue publicado en mayo de este año en la revista Science Advances y trata acerca de un metaanálisis. Vamos a explicar un poco de qué es esto para la gente que no esté muy, muy cercana al mundo científico. Es la reunión de un conjunto de estudios, se le aplica unos criterios matemáticos rigurosos en el que se reúne la evidencia de muchos artículos científicos. El metaanálisis lo que va a dar como resultado va a ser, entre más elevada calidad tenga la materia prima que utilice, por ejemplo, ensayos clínicos, que es la máxima evidencia que hay, así va a ser el resultado que obtengamos. La forma más fácil de poner el ejemplo es que el metaanálisis permite tomar muchos estudios y unir toda la muestra para que tenga más personas y así podamos saber si realmente aplicado a grandes poblaciones funcionaría algo o no. Y lo que nos comentaba Tomás es que el estudio que trata acerca específicamente de Mindfulness-Based Stress Reduction, que significa una técnica de reducción del estrés basada en mindfulness, que a su vez es una técnica de meditación, no es sinónimo, el hallazgo salió negativo para cambios en la estructura del cerebro a las 8 semanas, 2 meses. Entonces, hemos estado diciendo en este podcast y lo que hemos estado hablando de que la meditación, el mindfulness producen cambios en el cerebro y este estudio mostró que es negativo. Ahora bien, como todo en ciencia es matizable, por eso es difícil transmitir la información muchas veces y lo que significa es que no encontró cambios en grandes estructuras y como siempre lo digo aquí, por ejemplo, el ejemplo de los taxistas que puse en el ejemplo de la memoria y el hipocampo es porque son taxistas de 20, 25 años de memorizar calles. No es lo mismo que una práctica de 8 semanas. Es verdad que otros estudios habían encontrado pequeños cambios,
pero es poco probable que a múltiples personas con 2 meses de práctica de media hora o menos al día se observen cambios suficientes como para que pueda haber una resonancia magnética. Ahora bien, el mismo estudio también concluye que no trata la funcionalidad, no se encargó de medir función, no midió ninguna, ni los cambios eléctricos, ni los cambios magnéticos, ni cómo se consume el oxígeno en las zonas del cerebro que influyen en la meditación. Únicamente abordó la variable del tamaño, con lo cual no dice de que esto no sea verdad, sino que los cambios probablemente sean tan pequeños de que no se hayan podido detectar, por una parte, y por la otra, que incentiva a que seguir practicando la meditación y el mindfulness, porque evidentemente sí tienen un impacto en la percepción subjetiva que tienen las personas, y que habría que ver en grandes meditadores que esto sí se ha visto, que claro, producen estos cambios. En otras palabras, hay que meditar más tiempo para poder ver cambios en tu cerebro, en la estructura. Eso. Esto, como en todo, siempre lo decimos, no es fácil, no es rápido, ni hay trucos de magia. Al final es el tiempo y el trabajo es lo que te lleva, ¿no? Y 8 semanas, pues posiblemente sea poco. Y sobre todo cuando empezamos a meditar, que yo te lo digo porque he empezado, que seguramente las 8 primeras semanas lo hacemos fatal, porque estamos empezando y cuesta, al principio cuesta, entonces no es tan relevante. Bueno, pues vamos a hablar primero de eso, Osman, porque tú has comentado y me parece interesante matizar el hecho de que el mindfulness y la meditación no es lo mismo, y me gustaría que explicaras qué es cada cosa para tener claro las diferencias. Por supuesto. La meditación, vamos a ver lo que es como una paleta de colores del pintor, donde hay múltiples colores. El mindfulness es uno de estos colores. En otras palabras, es una técnica de meditación. La meditación en sí mismo es una práctica que induce a la reflexión, es decir, a vernos a nosotros mismos. Para esto se puede utilizar el mindfulness, que es la técnica de la atención plena en el momento presente. Es la famosa frase de estar aquí y ahora. Pero la meditación incluye, por ejemplo, técnicas para desarrollar la compasión, técnicas para desarrollar la empatía, para concentrarnos en la respiración, etc. Hay una gran cantidad de técnicas asociadas a la práctica de la meditación, de las cuales una de ellas es el mindfulness. Entonces, habrá que ver a la meditación como una caja de herramientas y al mindfulness como una de esas herramientas. Vale, pues entonces vamos a ir un poco hablando de más a menos. Y la meditación en sí, digamos que es un estado, porque se habla mucho del estado de meditación, es un ejercicio. ¿Qué es exactamente para nuestro cerebro la meditación? Es muy interesante porque aún a día de hoy no hay una definición en la que todos estemos, toda la comunidad científica, filosófica, esté de acuerdo de lo que es la meditación. Lo que sí es son los rasgos que la caracterizan. Entonces, vamos a definirla como una práctica, algo que hacemos. Vale. Esta práctica induce un estado de conciencia. Y al ser un estado que se separa un poco de lo que normalmente vivimos, se llama un estado modificado de la conciencia. ¿Y cuáles son los 2 estados que conocemos de toda la vida? El estar despierto y el estar dormido. Algunas veces existen otros, como estar concentrado cuando estamos muy, muy atentos en algo, que eso se llama flow, por ejemplo, que es algo distinto. O la hipnosis, que estudia también un estado modificado de la conciencia. O todos conocemos el estado de ebriedad cuando estamos borrachos o cuando se está bajo el efecto de drogas. Estos son estados modificados de la conciencia. Entonces, la meditación, mediante el proceso de autorreflexión, es decir, de vernos a nosotros mismos, tomar conciencia de nuestros procesos internos y de visualizarnos desde una perspectiva externa, induce un estado modificado de esa conciencia en el que normalmente, cuando estamos despiertos, no solemos estar. Vale, a mí me gustaría, vamos a ir un poco intentando vivir ese proceso de cuando meditas, desde que empiezas hasta que acabas la práctica. ¿Qué está pasando más o menos en el cerebro? Vamos a intentar explicarlo ahí, hacer ese dibujo mental que hablamos siempre. Porque normalmente siempre empiezas con la respiración, y digamos que la respiración te ayudará algo en el cerebro para que alcances ese estado de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando ahí en ese proceso de la práctica? Sí, la respiración consciente lo que hace es atraer la atención
hacia el proceso de respirar. Respiramos de forma inconsciente. Nadie normalmente está pensando en que tiene que respirar. El motivo de hacer esto es para reducir a nuestra carga atencional, que lo que nuestra atención tenga que sostener sea algo tan elemental como vivir. Y lo más básico para vivir es respirar. Y eso se encuentra en el tronco del cerebro. Lo que sucede es que van saliendo salvas y salvas de pensamiento que vienen de nuestras cortezas. Y tenemos que estar constantemente reajustando y volviendo a la respiración. Lo que induce esto es forzar a la red atencional a concentrarse cada vez más en un segmento más pequeño de información. En este caso, el proceso fisiológico de respirar. Con la idea de callar todo el resto de áreas, que son muchas. La visión, el oído, todos nuestros sentidos, por una parte. Y por la otra, todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, ese diálogo interno que todos tenemos constantemente. El área del lenguaje está muy activa y silenciarla es de las cosas más difíciles en la práctica meditativa. El objetivo de la práctica no es silenciarlo en absoluto, sino observar que aparece un diálogo, que aparece un pensamiento, verlo y dejarlo pasar, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esta atención en la respiración, modificar el patrón respiratorio, induce un cambio en la estimulación del nervio vago, que es el nervio uno de los más largos del cuerpo, que se encarga de muchas funciones vegetativas, nuestro latido cardíaco, la respiración, los procesos gastrointestinales, etc. Y entonces se activa nuestro sistema parasimpático y nos induce en ese estado de relajación. Obviamente compite la relajación de nuestro cuerpo con la hiperactivación de nuestra mente, porque nuestra mente tolera poco el silencio. De hecho, si estamos en silencio, nuestra mente empieza a crear diálogo porque vivimos, es un órgano social. O nos relacionamos con los demás o nuestro cerebro se relaciona consigo mismo. Y es ese balance entre nuestro cerebro más primitivo activado para relajarse, que es el sistema parasimpático por una parte, y nuestra corteza cerebral a tope intentando activarnos nuevamente. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. O sea que sí que tiene sentido, porque también hay otra técnica que se usa que es el recorrido corporal, etcétera, pero sí que tiene sentido que la respiración en concreto sea para lo que se usa para empezar, porque es la manera que físicamente, digamos, o biológicamente, como queramos llamarlo, te ayuda a relajarte por lo que has dicho, ¿no? Exacto. El escaneo corporal al que hace referencia vuelve al mismo punto de enfocar la atención en un aspecto concreto. O sea, eso es. Todos hemos hecho el pie, la pierna, la rodilla, etcétera. Pero a medida que vas teniendo más experiencia, vas reduciendo. Quizá en lugar del pie dices un dedo, luego el otro. Yeah. La idea es enfocar tanto la atención como para no permitir que todo tu resto de corteza cerebral te bombardee con pensamientos e ideas que te apartan de este estado de concentración de la atención. Claro. Y yo quería profundizar un poco en eso, porque una de las cosas por las que mucha gente empieza a meditar y lo acaba abandonando pronto es porque al principio cuesta mucho. Yo mismo en su día empecé, lo acabé dejando porque dije, esto es imposible, y ahora he vuelto y estoy haciéndolo con más paciencia. Pero, ostras, ¿por qué nos cuesta tanto lo que tú dices, ¿no? De parar la mente o de saber concentrarte en una cosa y estar ahí presente? Porque el cerebro, por definición, está creando. O sea, pensar es lo que el cerebro hace. Percibir es lo que el cerebro hace. Sentir es lo que el cerebro hace. Reflexionar lo hace poco, ¿eh? Eso, el cerebro humano es... ha llegado de último la reflexión en la evolución, en la naturaleza. Por lo tanto, cuando la manifestación del funcionamiento del cerebro es que te enteres de las cosas o que crees un pensamiento. La expectativa que se tiene acerca de la meditación es un estado idealizado. Es decir, también los medios, la difusión mediática de la meditación ha creado una perspectiva irreal.
Se imagina una persona en un estado completamente trascendente, que flota en el espacio, en el que es capaz de unirse con el cosmos y no sentir absolutamente nada. Eso es irreal, eso no existe. No dudo, yo evidentemente no lo he sentido, por lo tal no lo puedo describir. No dudo que habrá quizá algunas personas que en algún momento lo hayan logrado, pero la verdad es que la meditación lo que hace es observar cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cuerpo. Si lo comparamos con esa expectativa, es que yo quisiera silenciar mi cerebro, eso es imposible. Dejar de sentir, dejar de percibir. No, no ese es el objetivo. Con lo cual, ¿por qué nos desesperamos? Porque vamos a meditar con una perspectiva surrealista de lo que es la meditación. Hay que bajar las expectativas, ¿no? Y así es la manera de verlo como un ejercicio. Verlo como lo que es. Claro, sí, sí. Una práctica, que es lo que hablabas antes, ¿no? Porque, claro, yo también te quería preguntar, ahora que has dicho, ese estado, que obviamente tú dices que no lo has alcanzado, pero no sé si hay algún estudio científico que diga, para los meditadores más experimentados que dicen haber alcanzado de vez en cuando ese estado de meditación. ¿Esto tiene alguna explicación de qué pasa ahí en el cerebro? Por supuesto. De hecho, por ejemplo, los cambios, es el estudio que mencioné antes, es en personas como tú y como yo. Estoy seguro, vamos. Claro. Vamos a imaginar que tú llevas 2 meses meditando, ponle yo llevo 2 años, pero los dos nos meten en la máquina de resonancia y es muy probable que ni tú ni yo tengamos cambios significativos. Ahora bien, alguien que estos grandes meditadores de por lo menos 4 horas al día durante por lo menos 30 Hostia. Años. Claro. Aquí estas personas juegan en otra liga. Su cerebro sí es estructuralmente distinto y funcionalmente completamente diferente. Vamos a decir algunos de los cambios. Por ejemplo, su zona prefrontal ventromedial, que es la regulación de sus emociones, es enorme, enorme. Mientras que su amígdala ha reducido su tamaño. Y no solo eso, la actividad también es menor. Cómo se presentan las ondas cerebrales cuando se encuentran en este estado de meditación también es evidente. Se hace un electroencefalograma y ves ondas gamma, que son unas ondas completamente distintas. No hace falta ni decir a qué frecuencia van ni qué tamaño son. Pero tú ves el papel y ves las ondas beta, que son caóticas, y luego ves una onda gamma y ves... Hay diferencias entre cómo estás meditando tú, que es un desastre, cómo estoy meditando yo, que es otro desastre, y cómo ves a un gran meditador. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro? El cerebro alcanza un estado de armonía, de sincronía, de sintonía, en el cual la importancia que le da a las sensaciones internas disminuye y el diálogo interno se va silenciando y se entra en este estado de trance. Y aquí sí, la frontera entre el yo y lo que no es yo se va difuminando. Y es ese estado a lo que los yogis dicen con palabras, que es el estado de iluminación, el nirvana y estas cosas, que evidentemente yo no puedo hablar de primera experiencia porque no lo he sentido. Pero la ciencia demuestra que sí hay unos cambios estructurales y funcionales importantes en los grandes meditadores. Y a mí me interesa profundizar ahí ya para acabar un poco, ¿no? O sea, nos hemos quedado ya un poco con qué es la práctica, que hay que bajar las expectativas, que esto al final es una práctica que te permite relajar tu... O sea, ver lo que pasa en tu cerebro, pero a largo plazo. Es verdad que este estudio que nos pasaba Tomás decía que en 8 semanas no, pero a largo plazo, ¿qué beneficios puede notar una persona si hace bien y va haciendo constantemente la práctica de la meditación? Entiendo que sus emociones las podrá regular mejor, por lo que decías ahora de los grandes meditadores. No sé si el área prefrontal o la parte de reflexionar la tiene más desarrollada, no lo sé. ¿Qué beneficios? Los beneficios empiezan a notar desde los primeros días de meditación. Empezamos con el efecto placebo, la sensación subjetiva de que estás haciendo algo. Claro. Y entonces, al tener más empoderamiento sobre tu conducta y al hacer algo, empiezas a mejorar. ¿A mejorar en qué? Disminuye el estrés, tienes una sensación de mayor control sobre lo que te sucede, un estado subjetivo de bienestar mejor. Se va controlando la ansiedad, incluso aspectos como la tristeza, como la depresión,
se ha demostrado que mejoran con la meditación. Todos estos son estados subjetivos, psicológicos. A nivel fisiológico, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, la concentración de colesterol puede reducirse, incluso ha disminuido los niveles de glicemia en sangre, de azúcar para la gente diabética, disminuye los valores de tensión arterial, llegando incluso a disminuir la dosis de medicación y en algunos casos incluso a ya no necesitarla. O sea, hay cambios fisiológicos propios del cuerpo y psicológicos propios de la mente que empiezan a notarse en los primeros días de meditación. En los grandes meditadores, además de estas variables fisiológicas y psicológicas, vienen las neurológicas, estructurales y funcionales del cerebro, en las cuales las áreas del famoso sistema límbico y circuito del estrés están menos activas y en algunas veces incluso de menor tamaño, y las áreas de introspección, de regulación y de integración están más grandes. Con lo cual, básicamente podría decirse que el cerebro de tranquilidad, de relajación y de integración aumenta, mientras el cerebro de alarma, de agitación y de diferenciación va disminuyendo en estructura y función a largo plazo. Pero lo que más vemos nosotros en el día a día son los beneficios psicológicos y fisiológicos que nos produce, que es por lo que se practica. Que ya está muy bien, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces en este podcast de muchos de los problemas que están creciendo en esta sociedad, que es el estrés, que es la ansiedad, que es el burnout. Pues ya solo eso te va a ayudar. Así que, ¿la neurociencia recomienda la meditación? Osman, yo creo que sí, ¿no? Vamos a concluir. Y tu cerebro al desnudo también. Hacerlo al desnudo también. Pues bueno, no sé si quieres añadir algo más para redondear, o yo creo que hemos dejado todo bastante claro. Sí, considero que nuestro eslogan es: si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Cuando estamos meditando, el objetivo no es controlar tu cerebro, el objetivo es observarlo para conocerlo. Bueno, pues ahí queda eso. Y yo quería decirte también que estamos haciendo un regalo a las personas que están dentro de nuestra lista de correo, que es gratuita. Enviamos una newsletter cada día que se llaman Cerebrinas Diarias, y ahí tenemos pequeñas píldoras para que las leas y te ponga las pilas para el día y te deje, la leas en un minuto, pero luego te deje ahí con un aprendizaje de tu cerebro que te ayude en tu día a día. Si te interesa, ahora mismo estamos regalando una cerebrina que se llama La única forma de ser bueno en algo, en el que te vamos a contar una historia de Abraham Lincoln, de su historia del leñador, que te va a dejar una buena lección. Y la regalamos si te suscribes antes del miércoles que viene. Así que mira bien la fecha en la que se ha publicado esto, porque si lo escuchas más tarde ya no tendremos ese regalo. Pero si te suscribes antes del miércoles que viene, te llega automáticamente a tu email y podrás disfrutar de estas cerebrinas gratuitas y enterarte de más pasos que vamos a ir dando en el proyecto. Así que bueno, es gratuito y siempre te podrás dar de baja. Y nada, Osman, aquí queda este podcast de la meditación, que teníamos muchas ganas de hacerlo, y espero que a Tomás Luque le haya ayudado y a todos nuestros oyentes. Así que ahí queda eso, por supuesto, y recordar a observar el cielo. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.